Marco Ignacio Taibo Majobo es un escritor, periodista, político, activista sindical, profesor universitario en la Facultad de Historia y Antropología, director de revistas, novelistas, presidente de la Asociación Internacional de Escritores Policiacos, director de la Semana Negra. Taibo ha desarrollado muchas otras actividades, además de la de escritor. Ha enseñado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido director de las series México, Historia de un Pueblo y Crónica General de México, del suplemento cultural de la revista Siempre y de las revistas Crimen y Castigo y Bronca. Su obra literaria, distinguida con numerosos premios, no se limita al género policiaco. También ha escrito novelas históricas, cuentos, cómics, reportajes, ensayos y crónicas. Ha publicado una cincuentena de títulos y algunos de sus textos han sido traducidos a diversos idiomas. Además, ha participado como guionista en las diferentes versiones cinematográficas de sus novelas. Merecedor de múltiples premios internacionales, como lo son Premio Grijalbo de la novela en 1982 por Héroes Convocados, Manual para la Toma del Poder. Premio Café Gijón en 1986 por De Paso. Premio Nacional de Historia del Instituto Nacional de Historia en 1986. Premio Francisco Javier Clavijero en 1987 por Bolcheviques, Historia Narrativa de los Orígenes del Comunismo. Premio Hamet 1988 por La Vida Misma. Premio Latinoamericano de Novela Policiaca y Espionaje por Cuatro Manos. Premio Hamet 1991 por Cuatro Manos. Premio Internacional de Novela Planeta Joaquín Mortiz 1992 por La Lejanía del Tesoro. Premio Hammer 1994 por La Bicicleta de Leonardo. Premio a la mejor novela extranjera publicada en Francia. Premio Bancarela por Ernesto Guevara, también conocido como El Che. Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en 2007. Premio Corsario Negro en 2011 por El Retorno de los Tigres de Malasia. Medalla de Acero al Mérito Histórico Capitán Alonso de León en 2012. Es fundador de Para Leer en Libertad AC y es conocido ante todo por sus novelas policíacas y haber creado y dirigido de 1998 y hasta el 2012 el Festival Literario de la Semana Negra de Gijón, por lo que han pasado miles de escritores de historias de fantasía y ciencia ficción. Y es por todo esto que en las últimas fechas ha sido designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como director del Fondo de Cultura Económica. Un aplauso para nuestro tercer panelista. Y pues ahora los dejamos en manos de nuestras personalidades que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. ¿Y ahora qué hacemos? Se supone que tenemos que convencerlos de algo, pero entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? ¿Tú empiezas? Yo empiezo. Yo propongo que Tatiana empiece, ella es la de casa. Bueno, pues, primero que nada, la verdad es que gracias por estar aquí, gracias por compartir una mañana aquí con nosotros. Y bien decía, ahorita estuvimos en una rueda de prensa, estaban Paco Ignacio y John en la rueda de prensa y platicaban más sobre el interés que tenemos de que ustedes pregunten y pueda hacer esto más un diálogo que un monólogo. Entonces, voy a entrar muy rápido a hacer algunos comentarios, luego los harán John y Paco. Yo creo que dejamos más tiempo a las preguntas para poder que el diálogo se extienda más y no cerrarnos simplemente a venir a exponer. Y decían, ¿qué es esto de la Cuarta Transformación? Otros le dicen la Cuarta República. Y para mí tiene que ver esta parte de lo que yo visualizo como la Cuarta Transformación de una manera de empezar a cambiar nosotros desde lo individual, como sociedad, y también una manera de entrar como gobierno, a entrar a hacer las cosas de forma distinta. Y creo que la sociedad del 1 de julio dio un mensaje muy claro, y como una llamada de atención de decir, es la última oportunidad que le doy a la clase política para poder transitar por la vía de las urnas y por la vía pacífica a que entiendan que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y cuando digo de hacer las cosas de una manera distinta, tiene que ver con el tema que yo creo que es un tema súper trillado, estamos cansados y hartos como sociedad del tema de la corrupción. Pero también requerimos que empecemos a dejar de ser lo que habíamos venido siendo por mucho tiempo, de decir, pensar que caminamos solos y pensar que podemos seguir dejando a los olvidados olvidados. Y la sociedad dijo, necesitamos voltear a crecer de forma conjunta, tender la mano y tender un puente y empezar a hacer que los que se fueron quedando atrás tengan condiciones para que origen no sea destino. Y en esto voy a entrar un poco
a hablar. Parte de la cuarta transformación tiene que ver con esta nueva concepción de poder tender un puente, de ser solidarios con quienes se han quedado atrás. Y el gobierno entrante, o Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, ha hablado de programas importantes, de los cuales yo voy a recalcar algunos de ellos que vienen en esta parte de lo que es tender la mano. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene dos vertientes. El programa este de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es, por un lado, poder tener una beca para terminar mis estudios, aquellos jóvenes que, por un motivo o por otro, se han quedado fuera de la institución educativa porque dicen que no hay espacios y que esto ha sido algo muy trillado. Y otra es porque los recursos no alcanzan, porque en mi familia no hay suficiente ingreso para que yo me pueda dedicar a poder tener mejores oportunidades futuras una vez que me preparo. Y también a los jóvenes entre los 19 y los 29 años que pueden tener una capacitación para el trabajo porque decidieron que no quieren ir a la escuela, porque decidieron que la escuela no es lo mío, o porque dicen yo quiero dedicarme ya a algo para empezar a producir. Y otra de las vertientes que tienen estos programas de una nueva concepción de cómo poder llevar a cabo el trabajo de abajo para arriba, el de el campo y el medio ambiente. Esto de sembrando y el programa este de siembra que se dará de árboles frutales y árboles de madera en 4 estados de la República, que podrán entrar de alguna manera a crear condiciones en donde se pueda tener muy pronto y muy rápido a la gente echando a andar o echar a andar estos estados por diferentes vertientes, y podemos tener gente ocupada, gente produciendo, gente con un ingreso, y no, como dicen, son programas simplemente asistenciales. Nada de eso tiene que ver con reenfocar el recurso para poder empezar a producir y empezar a cambiar el estado en el que tenemos las cosas hoy en día. En términos de la parte de innovación y desarrollo, es cómo se ha enfocado, se piensa enfocar en estos momentos el que parte de los recursos se den al tema de innovación, aparte de la investigación, y yo creo que aquí John lo entiende perfectamente, cuando hemos dicho que hemos peleado por muchos años que se cumpla con el mínimo del 1% que se dice a niveles internacionales al tema de la innovación y de la investigación. ¿Y por qué apoya esto? Cuando logramos que más dinero se focalice a la investigación y a la innovación, lo que nos está dando es la posibilidad de que cambiemos de ser un país netamente de mano de obra a poder ser un país también en donde el ingenio y la capacidad que tenemos, no por nada, tenemos todos estos premios con esta capacidad que el propio Paco Ignacio ha generado en vertientes de escritura, la tenemos, la creatividad y la innovación en nuestro país, no más que no le hemos dado cómo poder sacarla adelante y sacar la casta para que alguien pueda dedicarse a inventar, a generar todo esto que la creatividad de nuestros mexicanos tiene. Y otro de los pilares que tendrá esta cuarta transformación tiene que ver con la parte de ligar y empezar a la recuperación, de encontrar un camino hacia la paz, y esto se hará solamente a través de cambios sociales y de cambios culturales, es decir, lograr tener la cultura como una gran aliada, la cultura como una de las expresiones más grandes que tendremos que hacer para que la cultura se salga de los museos, y no porque los museos no sean buenos, ni mucho menos, sino que la cultura llegue a todos los rincones del país como una expresión en donde el ser humano se pueda extenderse y pueda crecer y sacar lo mejor de sí mismo. Hablamos también del tema de, para poder conciliar la paz, una manera diferente de relacionarnos con la manera en que se ha venido tratando el tema del crimen organizado, la manera en que se ha tratado el tema de la seguridad pública, y esto pasa de alguna manera por encontrar la recuperación de los espacios públicos, pero también una manera de dirigirnos diferente, y no es con las armas, sino es a través de encontrar el problema de raíz, y por eso los programas sociales de los que estamos hablando. También la recuperación de la paz pasa por la justicia y la verdad.
las comisiones de verdad y justicia que habrán de encontrarse, porque no podemos empezar a curar cuando no hemos encontrado la verdad y cuando no hemos empezado a poder encontrar mecanismos de que se haga justicia a lo que se ha quedado olvidado por tanto tiempo. Para mí estas son como algunos de los pilares de esta nueva manera de encontrar una cuarta transformación, y la otra tiene que ver con la participación de la gente. Y cuando digo la participación de la gente, el Estado podrá hacer mucho de lo que quiere, pero si nosotros como individuos no nos involucramos, si nosotros como individuos no caminamos y no damos seguimiento para que las cosas sucedan, no nos involucramos, no empezamos a dar, nos seguimos quedando en el rincón para decir que el gobierno haga, difícilmente vamos a lograr una cuarta transformación. Y lo puedo poner como referencia el gobierno de Vicente Fox, y creo no en vano el libro de John sobre la transición, ¿cómo se llamó? Transición. El mito de la transición. El mito de la transición. Si nos quedamos esperando al que el gobierno haga las cosas, al que el gobierno tome las decisiones, a que hagan por mí y no nos involucramos, creo yo que difícilmente se dará esta cuarta transformación. La cuarta transformación yo la pongo como el tema que nos hablaba Leoluca Orlando, exalcalde de Palermo, Italia, con el tema de la cultura de la legalidad. Él decía que es una carreta, y yo veo la cuarta transformación como una carreta de dos ruedas, en donde una es los gobiernos y donde otra somos la sociedad. Si una de las dos ruedas no gira, no vamos a avanzar. Entonces, esa es parte de lo que yo planteo aquí, en donde el gobierno tendrá que hacer su tarea, nosotros como individuos la nuestra, y aquí lo detengo para que empecemos a escuchar a nuestros compañeros, y me gusta más la parte de las preguntas, en donde podemos más responder a ustedes y más que yo siga diciéndoles lo que yo quiero decirles. Muchas gracias. Muy bien. ¿De qué se trataba? ¿De quitarles el gobierno para maquillarlo, hacerlo más eficiente, menos corrupto, disminuir el grado de violencia con el que está quejada nuestra sociedad, limpiar la administración de sapos y culebras? ¿O se trataba de darle una dimensión en la profundidad de lo que las elecciones habían mostrado? Estar usando un concepto como la cuarta transformación, ¡ay!, le ronca, ¿sí? Estamos hablando de cuáles otras tres. Estamos hablando de la primera independencia de Hidalgo y de Morelos, la ruptura del modelo esclavista. Hidalgo declarando en Guadalajara, se acabó con la esclavitud. De ese tamaño se inicia la independencia, rompemos con los poderes de ultramar. Se estaba hablando del milagro de la reforma, donde el juarismo, el liberalismo organizado, es capaz no solo de ganar la guerra reforma y quitarle al clero el poder terrenal que tenía sobre la sociedad, a enfrentar al mejor ejército del mundo, el ejército francés, sostenerse en condiciones milagrosas a pesar de la ofensiva militar. 80,000 soldados franceses pisan tierra mexicana. Desbaratar el proyecto del imperio. Devolverle a este país dignidad y un nivel de independencia real. Se está hablando de la continuidad de la revolución derrotada de Zapata y de Villa, y el contenido de revuelta agraria popular, de raíz, de base antioligárquica. Y entonces venirles a ustedes a decirles si viene la cuarta transformación, pues es darle una dimensión épica al asunto. Y está bien, está muy bien, porque necesitamos pensamiento utópico. No surge pensamiento utópico. El neoliberalismo tiene dos caras. La cara ramplona de lo privado funciona mejor que lo público. Pues sí, lo público corrupto no sirve para nada, ¿sí?
y lo privado pues se lleva lo poco que había de útil en lo público, y este país pierde Fertimex, pierde los ferrocarriles, pierde la minería, pierde la industria petrolera, pierde en medio del delirio neoliberal a la mexicana. Porque si bien el neoliberalismo es pinche, y la palabra pinche lo define, y el lenguaje sirve para eso, no puedes decir es inútil, no, es pinche. A la mexicana el neoliberalismo es pinchísimo, porque está íntimamente asociado a mecanismos de corrupción y de negocio turbio. No solo es desnacionalicemos el petróleo, sino es aparecen 30 compañías fantasmas para entrar en sociedad con las empresas transnacionales mexicanas y decir, tenemos el know-how. Me encanta además el uso de los términos en inglés para definir el mundo. El know-how es, sabemos a quién chingados meterle la mano en el bolsillo y corromperlo. Sabemos cómo negociar con narcos, gobernadores, pirañas, y esa es su aportación a la alianza con las transnacionales en un marco de saqueo en el país. Total, la única condición que el neoliberalismo mexicano desde el poder puso es saquéenlo, pero pues compartiendo, ¿no? Mocha. Este país donde había que haber puesto en la anterior Cámara de Diputados en letras doradas un letrero que decía UCA, UCA, el que lo encuentre se lo emboruca, porque era la componente simbólica más profunda que tenía el régimen. Rapiña y saqueo, negocio turbio, todo aderezado con corrupción y doble lenguaje, violencia autoritaria, represión, y convertir al pueblo en un factor disasociado de la realidad. Durante mucho tiempo me pregunté por qué demonios usaban carros con vidrios tintados. O sea, ¿cuál era la función de estos automóviles donde viajaban los cargaportafolios, los guardaespaldas y si son chaparritos los guardanalgas, ¿no? ¿Cuál era la función de los vidrios tintados? Era que no los viéramos. Pero luego descubrí que no es esa la profundidad del mensaje. Era para que no nos vieran. A los que andábamos por la calle, a los mexicanos y mexicanas normales, era establecer una distancia de ignorancia. El pueblo no existe, existe el poder. Y en esa lógica, darle dimensión de cuarta transformación, pues es ponerse a una altura histórica que implica compromisos enormes, riesgos enormes. Y maldita sea, batallas inmensas para lograrlo. Este país sigue teniendo una cuota de analfabetismo y de analfabetismo funcional insoportable. No podemos vernos al espejo sin que nos dé vergüenza cuántos mexicanos no saben leer y escribir y cuántos que saben leer y escribir no practican la lectura, excepto para el básico de saber el nombre de la línea del camión y ver jitomate a 20, aunque tienen dificultades para esta primera lectura. Lo resolvemos en 10 minutos, compañeros. Convocamos a todos ustedes en las universidades, hacemos un maravilloso manual de alfabetismo, detectamos que ya están detectados vía censo a los analfabetas y en 3 meses levantamos las banderas blancas de desaparición del analfabetismo. ¿Pero qué tienes que hacer? Pues tienes que convocar a la ciudadanía. ¿Y quién puede convocar? Pues el que tiene altura moral para convocar. Porque como te convoquen los sapos y las ratas que andan por ahí, pues no vas a ir, no vas a sentir relación de compromiso, no vas a creerles. Vas a saber que seguro que tienen un negocio porque los libros de alfabetizar se los encomendaron a no sé quién que gana el 30%. Pero podemos desalfabetizar este país en 6 semanas. ¿Podemos hacer milagros de ese tamaño? ¿Podemos lograr que el plátano comprado por intermediarios en carretera en Veracruz a 3.50 y que les llegue a ustedes en súper aquí a 16 pesos kilo, se venda a 7 en cooperativas de barrio, comprado directamente a los campesinos, pagándoles no 3.50 sino 5 a ellos,
y vendiéndolo a 7 en lugar de 16, ¿podemos lograr milagros en términos de economía interna de ese tamaño? Pues sí, podemos crear cooperativas de consumo con iniciativa ciudadana en todos los barrios de este país, de todas las ciudades, y podemos generar una estructura, producto campesino directo, incrementar las ganancias de los campesinos. Podemos llegar con libros regalados a la última ranchería de este país, me canso, con una mano en la bolsa, nomás que nos den un par de meses para organizar la locura y el delirio, pero llegaremos. Los niños campesinos van a poder leer novelas de aventuras y libros gratis, no más faltaba, porque estamos en la dimensión de los vientos que soplan. No estamos simplemente dándole modernidad y barniz a un proyecto neoliberal, a un Estado corrupto y caduco. ¿Sí? Basta ya. La voluntad que viene desde abajo y que se expresa en la revolución electoral que se produce en julio es un cambio profundo. ¿Sí? Y una transformación cultural. Podemos desatar la mayor campaña que ha conocido esta sociedad contra el machismo a través de fenómenos televisivos, culturales, novelas, obras de teatro, discusiones en las escuelas, y ridiculizar al machismo, devolverlo a su condición de un acto neandertálico que producen neandertales de nuestros días. Podemos erradicar la violencia contra las mujeres y estimular la denuncia. Podemos volver las calles de esta ciudad y de este país calles seguras para una mujer, use o no minifalda, les vale madre si la usa, no más faltaba. ¿Sí? Podemos legalizar el derecho a decidir, ¿sí? Podemos combatir los resabios de un clero colonial que hace cosas como en las últimas elecciones, en una iglesia de los Altos de Jalisco, me pasaron la grabación, el cura decía, y hay que votar contra Andrés Manuel, porque si Andrés Manuel gana, va a ir a las casas de los niños pobres a quitarle los zapatos. Eso decía desde el púlpito este güey. Ahora, hay que ser cura y bruto, porque si vas a quitarle los zapatos, pues vas a las casas de los niños ricos, ¿no? Los niños pobres con dificultades. Y además te lo imaginabas, Andrés, tocando puertas en sus múltiples recorridos. Que hay niño pobre aquí, que zapato. Pero eso lo dijo a feligreses que le creyeron, dominados por miedos ancestrales, tradiciones y costumbres prehistóricas. Hay que sacudir este país. Y eso es colocarlo en la perspectiva de la cuarta transformación, que yo no me atrevería a llamarla la cuarta, hay que corregirlo, Andrés, hay que decir la quinta, porque no podemos ignorar lo que el cardenismo representó en su momento, uno de los más profundas y radicales impulsos de transformación de la sociedad mexicana. Pero bueno, si es la cuarta o es la quinta, tampoco importa demasiado. Lo que importa es darle una dimensión al cambio que se viene de ese tamaño y construir la pinza. Funcionarios honestos, incorruptibles e inoxidables, y ciudadanos denunciando, presionando, exigiendo, proponiendo y movilizándose. No hay gobierno, por progresista, inteligente y sano que sea, que pueda resistir las presiones de las fuerzas fácticas, mediáticas, económicas, enquistadas, incluso dentro del propio aparato. Nosotros también cargamos sapos por todos lados, hombre. Ignorar esto es ser verdaderamente inocente, porque en el gran frente que se construyó para ganar estas elecciones, pues llegaron cuates, digamos, de dudosa procedencia, en el mejor de los casos, ¿sí? Pero no resiste si no hay una movilización social pidiendo, exigiendo, construyendo país. Los países no los construyen los caudillos, los construyen la simbiosis entre caudillos con proyecto social y pueblos movilizados. Y entonces todo aquel que piense que la dimensión de la cuarta transformación es si Andrés se levanta de nuevo humor y les pone un chingadazo al día a partir del 1 de diciembre, o es aquel que piensa que ojalá todos los días Andrés se levante de buen humor, les ponga un chingadazo y estemos en la calle para pedir que les ponga dos, no uno. Que traiga a este país aquello que está en un grito social que se escucha por todos lados, que es queremos justicia. Y
vamos a tener que vivir en términos de mantra, compañeros. En las mañanas se levantan ustedes, se ponen frente al pinche espejo y dicen, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Y luego salen a la calle, van a su oficina, van a denunciar al policía corrupto y le van a decir, no, se te acabó el chance, aquí no hay mordida. ¿Sí? Van a revivir su sindicato, van a reactivar socialmente la vida de debate y de discusión de su escuela, van a ayudar a alfabetizar, van a movilizarse. Entonces ya llegó la hora del pinche mantra. A partir del 1 de diciembre se levanta uno, mira el espejo pregunta, ¿es usted de izquierda? Y uno responde, pues por favor, a huevo, ¿cómo voy a ser de derecha? Me muero de vergüenza, no llego al final del día. Segunda pregunta, ¿qué quiere? Justicia, 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 y ahora en la calle. Son tiempos nuevos, soplan vientos de libertad. Estemos a la altura de los tiempos que vienen. Wow. ¿Ya me toca? Estaba gozando, yo te dije que no intervinieras después de mí, que yo soy mitinero, man. Difícil seguir aquí, Paco. Un gusto estar contigo, Paco, con Tatiana. Un honor estar aquí en Monterrey. Agradezco a la universidad, a todos los colegas, a Héctor García, que organizó esta travesura. Yo quisiera compartir con ustedes la emoción que yo tengo, que espero que ustedes también tienen, de lo que ya hemos logrado y de lo del mensaje que estamos enviando desde México al mundo. Hace unas semanas hice una pequeña gira académica a Europa. Me invitaron a varias conferencias en París, en Copenhague, en otros lados. Lo que más me llamó la atención fue un encuentro que tuvimos en el Parlamento danés. Una reunión organizada con algunos parlamentarios, algunos asesores sobre México, que para algunos de ellos supongo que ni siquiera saben dónde está en el planeta. Eran expertos en América Latina la mayoría. El encuentro era programado para durar una hora, hora y quince. Estuvimos 4 horas. Hablando, discutiendo sobre lo que hemos logrado en México. Porque en Europa, en los Estados Unidos, en el mundo entero, hay una depresión, una desesperación terrible. Y escuchar buenas noticias políticas era una hazaña. El día antes que había llegado en Suecia, había habido una elección en que la ultra derecha había ganado 20% de la votación y estaban felices porque le habían dicho que eran, iban a ganar 30, 35, hasta que igual el gobierno consistía. 20%. Apenas este domingo pasado, Jair Bolsonaro, un admirador de Hitler, para no ir más lejos, recibió 46% de la votación. En Francia, su Macron, ¿no? Aquí todos querían ser el Macron mexicano, ¿no? Ríos Peters, Anaya. Su Macron tiene una tasa de aprobación de 15%. En Argentina, el Macri muy moderno, supuestamente, está hundiendo a su economía. En los Estados Unidos, ni se diga Trump. Ahí, más bien al contrario, todavía tiene una tasa de aprobación muy alta, lo cual habla también de cosas muy tétricas y terribles sobre la cultura política, el sistema político de allá. A ver qué pasa ahora en noviembre en las elecciones intermedias. En todo el mundo hay un colapso del consenso posguerra, del liberalismo, neoliberalismo que ya se convirtió en tercera vía después de la caída del muro de Berlín. Pero resulta que así como se colapsó
ese sistema del comunismo realmente existente, también se está colapsando el sistema del neoliberalismo realmente existente. Así como ese sistema no generó igualdad y justicia, este tampoco generó libertad y participación. Cada vez más desigualdad, cada vez mayor concentración de la riqueza y del poder político en pocas manos. Eso lo hemos vivido también aquí en México. Ahora la gente se está despertando, pero están saliendo salidas falsas por todos lados, como estos que acabamos de comentar. Aquí también en México nos ofrecieron una salida falsa al estilo Trump, Bolsonaro. Se llama Jaime Rodríguez Calderón. El que ofrece cortarle las manos a los delincuentes, el que pregona el racismo, la intolerancia y el elitismo. Ustedes compraron ese boleto hace un par de años aquí. Quisieron que todo el país también comprara ese boleto. Le regalaron fraudulentamente, violando todas las leyes electorales, la Constitución misma, su candidatura al señor que había hecho fraude con sus firmas, y ni así alcanzaba el límite necesario. Le regalaron esa candidatura justamente para quitarle el voto de protesta, la indignación del norte de México a Andrés Manuel. Pero no se dejaron engañar, ni los de Nuevo León, ni los de Chihuahua, ni los de Coahuila, del norte del país. No, se fue con su Trump, con su Bolsonaro, con su Macron, con su Macri. Se dieron cuenta que esa era una salida falsa, un cuento artificial, que realmente lo que nos toca en México es generar, como dice Paco, una verdadera transformación. No la misma gata revolcada. ¿Qué es lo que ofreció Andrés Manuel? Honestidad, transparencia, buen gobierno, justicia. Y también canaliza en su ser, en su humildad y en sus propuestas y su ideología, todas estas luchas sociales de los últimos siglos de México. Personifica y representa, pues sí, Hidalgo y Morelos, Juárez, Zapata y Villa, Lázaro Cárdenas. No porque haya logrado ya lo que ellos lograron, eso veremos, esperamos, y con la participación de todos lo podemos lograr, pero lo que él canaliza en términos de nuestro espíritu y arraigo histórico, ideológico, es ese proyecto. Por eso no es ninguna exageración hablar de la cuarta transformación. Lo que logramos el 1 de julio ya fue una victoria histórica de grandes proporciones. Todas las luchas tardan años. En la revolución, y por eso yo creo que Andrés lo incorpora en la tercera transformación, Lázaro Cárdenas es la materialización de la Revolución Mexicana. Si no tienes a Lázaro Cárdenas, tienes una revolución, pero una desviación obregonista, autoritaria, caísta, populista en el sentido más sudamericano. Pero nosotros tuvimos a nuestro Lázaro Cárdenas, que consolida, concretiza y derrota, desde mi punto de vista, el populismo histórico, establece un régimen de institucionalidad, de leyes y democracia. Se tardó de 1910 hasta 1934 para realmente materializar y empezar a trabajar de veras con las victorias y las conquistas revolucionarias. 24 años. En la independencia, desde 1810, ya 1821 tenemos la firma del Acta de la Independencia. Y ahí tenemos que esperar, bueno, a luchar 36 años, de 21 a 57, para la Constitución liberal. Ya la victoria de la reforma, del liberalismo y de Juárez.
Hoy estamos por fin en un momento histórico culminante y de apertura de esa lucha, bueno, muy larga, ¿verdad? Pero esa lucha de 68. Acabamos de conmemorar los 50 años del 2 de octubre con una marcha espectacular, ¿eh? Las marchas del 2 de octubre durante el peñismo siempre fueron reprimidos, fueron divididos, no eran tan grandes. Ahora tenemos una marcha espectacular de los jóvenes, 100,000 jóvenes el 2 de octubre. Y eso demuestra y señala y simboliza que precisamente lo que logramos el 1 de julio es por fin materializar las demandas de los estudiantes desde el 2 de octubre de 61, de solo 68. Son 50 años más que la revolución, más que la independencia, teníamos esto muy atrasado. Y cuando lo vemos en contexto latinoamericano, también es algo increíble. Porque durante los 90s y la primera década del siglo XXI, todos los países de América Latina lograron por la vía electoral generar una opción política al consenso de Washington. El consenso de Washington en el liberalismo de los 80s genera pobreza y desigualdad en toda la región. Y en todos los países se encuentra alguna salida política. Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, donde quieras. Cada uno tiene sus propios desenlaces distintos, propios líderes específicos. México no es ninguno de esos países, precisamente porque en todas estas décadas no pudimos lograr esta gira, esta vuelta hacia la izquierda. Fuimos el único país, bueno, Colombia quizás es el otro que también se sienten aires de cambio, que se había estancado. Esto era no por voluntad del pueblo mexicano, sino por los fraudes electorales, el de 88, el de 2006, en otra modalidad, la elección de 2012 también. No nos habíamos dado permiso, no nos dieron permiso, no aceptaron la derrota de la legitimidad de la sociedad. Todas estas décadas, 30 años después de 88, por fin logramos una victoria electoral. La victoria del 1 de julio condensa esas dos luchas, la de la democratización de 88 y la de las libertades de 68, 50 y 30 años acumulados, y rompen esa capa autoritaria neoliberal. Quisieron y hicieron fraude el 1 de julio. No es que se hayan soltado, no es que hayan pactado la transición. Tatiana lo sabes mejor que cualquiera aquí, coordinando la campaña. Hasta el último momento todos teníamos la duda de qué iba a pasar aquí. ¿Iban a sacar a los narcos a rafaguear? ¿Qué iban a hacer? No hubo pacto. Lo que hubo es una ola increíble de participación y de voluntad que derrotó y limpió temporalmente los efectos del fraude. Ahí está Coyoacán, ahí está Puebla, ahí está el fraude. Nada más que lo logramos con esta ola de participación limpiar por un momento, pero como cada tsunami, como cada ola, las olas regresan a su cauce. Y de ahí están todavía los monumentos a la impunidad, a la violencia, a la sangre, a la corrupción que siguen vivos. Y esto es nuestra responsabilidad. Y cuando digo nuestra, digo todos nosotros. Aquí Paco ya va a tener un cargo de gobierno, Tatiana ya vicecoordinadora de la fracción bueno, un aplauso para Tatiana. Ayer mismo, esta semana, mis colegas aquí en la mesa ya tienen una relación pública específica, y yo sigo en la UNAM. Entonces, cuando digo nosotros, hablo de todos nosotros. Me sumo a lo que ya han reflejado, señalado Tatiana y Paco, de que esto no se trata de esperar a que el gobierno resuelva nuestros problemas. ¡Ahora sí!
porque ningún gobierno puede hacerlo, porque ningún individuo puede hacer esto, y porque también tenemos estructuras burocráticas institucionales heredadas de un sistema autoritario. Y va a tomar tiempo para Andrés Manuel y los diputados y los funcionarios que lo acompañan ir desmontando poco a poco este sistema. Y vendrán y están las presiones externas de los poderes fácticos. Eso es una absoluta realidad. El surrealismo de la transición de terciopelo encubre algo que de repente perdemos de vista, de que hay intereses muy profundos en juego aquí. Y el momento que Andrés Manuel empieza a tomar acciones ya en el gobierno, ¿no? Ya tardó mucho, ya 2 meses todavía nos faltan, cuando ya llega, evidentemente las decisiones que él toma, desde lo más básico, de cobrar los impuestos, sin subir los impuestos, él ha dicho, pero nada más simplemente cobrar esos impuestos que ya tenemos ahí, que son herencia de la época neoliberal, a ver, pague lo que debes. No va a ser algo sencillo. Tendría que serlo, pero van a haber resistencias. Y en estos momentos, mira el ataque ahorita, la guerra sucia en contra de la futura directora general de CONACYT, por ejemplo, o los ataques que el mismo Paco Taibo ha recibido desde que lo invitaron al fondo, o Tatiana misma en sus múltiples apariciones públicas, responsabilidades públicas. Los ataques son lo que ellos saben hacer. Y aquí es una gran responsabilidad para nosotros, con la altura, con dignidad y con claridad, ir respondiendo y ir tomando en serio nuestro papel como ciudadanos y como participantes en esta transformación. Nada más un último punto. Nuestra Constitución sigue siendo un producto revolucionario. Esto es muy importante. Aún después de décadas de reformas neoliberales, de pactos estructurales, de reformas antiestructurantes, como quieras ponerlo, nuestra Constitución sigue en su esencia y su fondo, en la mayor parte, un producto de la Revolución Mexicana. El artículo 27 de la Constitución todavía dice que todas las tierras y aguas de la Federación, de la Nación, pertenecen originariamente a la misma Nación, y que la propiedad privada es un producto de la acción de esa Nación para generar el predominio de individuos sobre esas tierras y aguas. La propiedad colectiva viene primero, los intereses públicos vienen primero, por encima del interés privado. No se prohíbe la propiedad privada, se fomenta la competencia, pero todo en función de los intereses colectivos. El artículo 123 de nuestra Constitución todavía dice que todos los mexicanos y mexicanas tenemos el derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Todavía tenemos universidades públicas gratuitas. ¿Aquí ustedes pagan cuotas? Sí, muy altas. Perdón. Bueno. Sí, yo sé. La UNAM todavía no se pagan cuotas. Es una educación gratuita, pública, como debe ser también, si me atrevo a decirlo, la Universidad Autónoma de Nuevo León y todas las universidades públicas de este país han destruido muchas partes de esa Constitución. Originariamente, la Constitución también salía de una coalición extraña, de una correlación de fuerzas, no necesariamente idónea a las fuerzas más progresistas. Pero esa Constitución la tenemos que valorar. Simplemente aplicar los principios del artículo 4, derecho a la salud, al agua, a la alimentación, a la cultura, implicaría una verdadera revolución en este país. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir y acompañar a este nuevo gobierno para que realmente haga realidad las conquistas y las utopías ya hechas ley desde la Revolución Mexicana y que hoy nos toca hacer realidad. Muchas gracias.
bonito momento de silencio en el cual todo el mundo dice... ¿Quién toma las preguntas ahí? Sí, ¿cómo funciona? Sí, al fondo bueno, a la derecha, una dama. Gracias. Y un bueno, compañero. Soy economista, egresado aquí en la Universidad de Nuevo León. Yo creo que todos estamos de acuerdo con ustedes en el objetivo, ¿no?, de la cuarta transformación, de hacer un país más justo, tanto en términos económicos como sociales como regionales. Donde vamos a acompañarlos, porque nuestra obligación como ciudadanos es ver cómo lo van a hacer, si lo van a hacer bien y con quién lo van a hacer, si son las personas más adecuadas para hacer esos cambios. Y para eso voy a atreverme a hacer una pequeña anécdota personal, que nunca las hago, pero en esta ocasión sí la voy a hacer porque estoy en mi alma mater. En mi cuarto año de primaria tuve un maestro que después fue secretario del sindicato de la universidad. Era comunista, pero nunca trató de adoctrinarnos, nunca. Teníamos 8 años. Ese maestro para mí es un ejemplo de lo que debe ser un maestro y de cambio positivo en nuestro país. A los 15 años tuve otro maestro en la preparatoria 2, que era de filosofía, que era secretario del sindicato de la Universidad de Nuevo León. A los 15 años nos dio el libro de Afanasiev. Trató de adoctrinarnos, a los 15 años no pudo. Lo único que le digo es que vamos a estar acompañándolos, queremos lograr el objetivo que ustedes quieren, pero queremos hacerlo bien y con las personas adecuadas. Hay que cambiar el paradigma del nos, ustedes, nosotros. Pues no, no funciona. Así es. O sea, o nosotros, o no funciona. En esa medida, funcionario al margen de la crítica, es funcionario que no funciona. Tenemos que institucionalizar masivamente el derecho a criticar y opinar. Y además el Afanasiev es horrible porque es aburridísimo, no solo es un mal manual, la educación no se genera manualísticamente. Tenemos que cambiar el paradigma del nosotros, porque si nosotros nos convertimos en gobierno y los volvemos a ustedes pueblo, se chingó. El proyecto se jodió. Y si el pueblo se convierte en ustedes, se rejodió. Tenemos que formular un nuevo nosotros nacional. No es fácil, pero es así como condición sine qua non para que funcione el proyecto. Más sumando al nosotros y al ustedes, ¿sí? Creo que en los últimos años han buscado crear este nosotros y ustedes para poder ver como que yo tengo la razón y tú no, o tú la vas a tener y yo no la voy a tener, o también como parecería de convertirnos en espectadores, ¿sí? Y cuando digo convertirnos en espectadores como ciudadanos, ¿sí? Esto es muy cómodo y lo voy a poner aquí en Nuevo León porque aquí en Nuevo León se dio mucho y aquí es donde estamos y voy a partir de este ejemplo. En donde hablábamos es que los de los partidos políticos, es que los de la sociedad civil, como un divorcio, y como que en el momento que cruzas la línea para tomar temporalmente un puesto o un lugar, te conviertes en el apestado y te convierte. Entonces dices, ¿quién va a ocupar ese lugar si está esa división de ustedes y nosotros? Hay responsabilidades o encargos pasajeros, pero no dejamos de ser el nosotros de este pueblo mexicano. Entonces creo que la invitación, me sumo a tu invitación, nos toca, yo creo que vamos y venimos de repente y hasta a veces en el mismo día te toca ser el que exigirá un servicio cuando fuiste a sacar la licencia y en otro momento te tocará que te exijan algo porque votaste de cierta manera o no, porque quieren que votes de cierta manera o no. Cruzamos esa línea cotidianamente y no dejamos de ser el nosotros. Buenas tardes. Mi nombre es Yaneli Aros, soy estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El doctorado es en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia.
Mi pregunta va, número uno, dirigido hacia CONACYT. ¿Qué podemos esperar los que... estoy en cuarto semestre y mi estancia de investigación sería en quinto o en sexto. Entonces, no sé si voy a poder hacer la estancia, porque no sé, no sabemos el estatus de CONACYT ahora. Y número dos, ¿qué espera el gobierno de la cuarta generación de personas que se acentúen en estudios internacionales, debido a que no sé si la política exterior de Andrés Manuel va a estar dirigido hacia cierto tema o no, para saber qué esperan de nosotros como investigadores al graduarnos? Mira, primero sobre CONACYT, echen un ojo a mi columna del lunes en la jornada, anteayer, lo dediqué sobre la doctora Elena Alves Buya. Mira, es una continuidad de esa guerra sucia. La verdad es que es increíble. Están desesperados por deslegitimar al gobierno antes de que llegue, siquiera antes de que empiece a hacer algo. Elena Alves Buya es una gran académica, científica, Premio Nacional de Ciencias, ganó la medalla Gabino Barreda 2 veces en la UNAM y viene a poner de pie a CONACYT. Es ingenuo imaginar que en el área de las ciencias, en la investigación, se haya escapado de alguna forma de la podredumbre de las instituciones y la corrupción. En CONACYT también hay malos manejos, hay irregularidades. Yo no nombro nombres ni apellidos porque no me consta. Casos específicos saldrán después. Y Elena va, pues, con todo a limpiar y establecer las instituciones como deben de estar. Esto obviamente va a pisar callos, es similar a lo que está ocurriendo con quitar privilegios. Quitar privilegios es lo que mismo Paco está sufriendo con las acusaciones del Fondo de Cultura Económica. Estaba diciendo ahorita en la conferencia de prensa que pues ni siquiera has llegado y... No mueva. Tú ya hablarás por ti mismo, pero evidentemente es una reacción burocrática de intereses que tienen miedo de un cambio real, una cuarta transformación también en materia de ciencias. No va a haber suspensión de ninguna beca. Ella no pidió la suspensión de ninguna beca. Es puro invento. Lo que quiere hacer es reorientar obviamente la investigación hacia los problemas nacionales y evitar los privilegios. Con respecto a las relaciones exteriores de México, yo creo que hay un mito muy incorrecto que dicen que Andrés sería de alguna forma insular, ¿no? O no cosmopolita. No podemos confundir. Lo que él dice es que la mejor política exterior es una buena política interior, que él quiere ser líder con el ejemplo, no quiere ser candil de la calle y oscuro en su casa, como lo han sido tantos presidentes en el pasado. Esto es muy bonito y yo creo que es lo que él está buscando, pero de ninguna manera él está buscando aislarnos del mundo, sino todo lo contrario. Lo que va a hacer Marcelo Ebrard, y no puedo hablar por él tampoco, pero lo que yo veo es que México va a recuperar su gran liderazgo internacional precisamente a partir de recuperar los grandes principios de la no intervención y de la promoción de principios democráticos en el mundo entero. Entonces, una cosa es no intervención, respeto a las soberanías, y otro es insularidad. Creo que México, como nunca, va a volver a ser un actor importante en el mundo y va a ser un líder, justamente por lo que yo estaba diciendo en materia política. Lo que hemos logrado en México no lo tiene nadie hoy. O sea, México va a volver a ser un centro para la práctica, la discusión y la teoría de la democracia misma. Vamos a demostrarle al mundo que sí se puede, aún después de las ideologías puestas, vamos a poder reconstruir una nueva ideología participativa, democrática y social, y México va a ser un líder en esa materia, y eso se va a reflejar en la política exterior. Entonces, yo creo que más que nunca necesitamos personas capacitadas y con visión de México en el mundo. No creo que tengas que preocuparte ni por un lado ni por el otro. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rosario Piedra Ibarra,
Yo no establezco una... ¿Qué tal, Paco? No establezco una diferencia entre quién soy. Yo soy una sola. Y si soy militante de Morena, soy consejera nacional, no dejo de ser ciudadana y no dejo de exigir justicia durante más de 40 años. Claro. ¿Sí? Durante más de 40 años hemos estado exigiendo justicia en este país en el que reina la impunidad y la corrupción. Y hoy me preocupa, ¿sí? Estoy feliz por el triunfo de Andrés, estoy feliz porque se llegó a la toma del poder, pero sí no puedo dejar de ser crítica y preocuparme por lo que está sucediendo. Veo que hay un periodo de la historia que se tiende a olvidar por quienes están organizando los foros de justicia, pacificación y por todos aquellos también que están involucrados en esta área de construir la paz. Y es el periodo de lo que se conoce como la Guerra Sucia, de los desaparecidos de esas décadas, 60, 70, 80, y donde nosotros los familiares estamos pidiendo también la creación de una comisión de la verdad para saber qué pasó con nuestros familiares que hoy se encuentran desaparecidos. En nuestro comité, el Comité Eureka, tiene reportados, tiene documentados más de 500 casos de ciudadanos mexicanos de aquella época. Y es como si se diera un brinco y se olvidara ese periodo de la historia. Porque, por ejemplo, es como si lo de Ayotzinapa fuera lo que hubiera destapado y hubiera dado a conocer lo que es la desaparición forzada en este país. ¿Y qué? Nos olvidamos entonces de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, de todos aquellos que provienen de las normales rurales, de los cuales también estos jóvenes fueron desaparecidos, y de todos aquellos luchadores sociales, entre ellos mi hermano, que era estudiante del tercer año de facultad de la Facultad de Medicina de esta Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Sí? Donde tenemos nosotros que reivindicar los nombres de esos luchadores sociales y tenemos que llegar a la verdad. Es una tristeza que se hayan cancelado los foros, ¿sí? En lugares conflictivos y donde existen más casos de desaparición forzada. Es muy lamentable que aquí en Nuevo León se haya hecho el foro en la Universidad Libre de Derecho, sí, que mis respetos, no tengo nada contra ellos, pero es un lugar inaccesible para la mayoría de los familiares que tenemos a un desaparecido político, ¿sí? Y entonces eso es algo muy, muy lamentable y que no se publicitó, se eligió quienes podían ir, quienes podían hablar. Tuve que andar indagando, investigando dónde iba a ser ese foro y prácticamente tomar la palabra por asalto para denunciar esto tan grave. Entonces, yo creo, yo sí hablo de ese nosotros, porque nosotros somos los que llevamos a Andrés Manuel al poder. Nosotros hablo de toda esta ciudadanía que estaba hasta el hartazgo, de los que no votamos por Jaime Rodríguez Calderón, porque también eso es parte de la desconfianza, de la, el desconocimiento de una historia. ¿Cómo es posible que Jaime Rodríguez Calderón, la gente le haya comprado el voto cuando era del PRI, renuncia porque no le dan una candidatura y se pone el mote de independiente? Por favor, yo llamo a eso, a que tengamos ese diálogo más continuo y a que seamos ciudadanos críticos para de veras no se quede en un membrete y que no vuelva a ser todo un gatopardismo. Sí, esa sería mi petición y de que nos tomen en cuenta nosotros. Estamos en pie de lucha y lo vamos a seguir estando. Muchas gracias. A ver, ¿me dejas? ¿Sí? ¿Me dejas? ¿Me dejas? No hay nada que añadir, pero no solo es un problema de foros, es... tú di dónde y cuándo tenemos que firmar una petición al nuevo gobierno diciendo que se abre una comisión de investigación sobre la desaparición forzada de la década de los 60 y los 70. Y yo firmo en este instante.
O sea, no hay nada que añadir, tienes toda la razón del mundo. Los foros son una primera salida de crear consensos, escuchar. Pero aquí no hay ningún consenso que crear. Aquí hubo un crimen de Estado, punto. Investigación y reparación de daño, punto, vámonos. Directo a la Secretaría de Gobernación. No hay que andar foreando para eso. Yo sí quisiera agregar dos cosas aquí y decir algo. Primero, nosotros no venimos en defensa de nadie. Sí, ¿no? Yo no vengo ni a defensa. O sea, nosotros no venimos aquí ni con postura oficial, ni venimos representación con bandera de gobierno, ni mucho menos. Nomás creo que el comentario es en el lugar inapropiado. Y qué bueno, o sea, en términos del reclamo, vamos a ponerlo así, pero qué bueno que lo expresas y qué padre que no dejas esa parte del nosotros y no dejas de decir, puedo ser, haber votado por ahí, eso no me quita mi derecho y tampoco me hace callar porque esa es la invitación en la que estamos hablando de la cuarta transformación, número uno. Número dos, sí, nomás porque creo que a veces nos confundimos con esto de los independientes. Y pensamos que porque viene de un partido, porque viene de otro, pues yo al final de cuentas les diría, yo renuncié a Acción Nacional en 2005 y entonces decir no tengo derecho a A, B, C, D y como que otra vez a uno lo tachan y ya dicen ya no tiene derecho uno a la reivindicación, a esto, a cambiar o lo que sea. ¿Qué es ser independiente? Competir por la vía independiente no te hace independiente en la vida real. Y esto es importantísimo porque este es algo, yo soy gran promotora de las candidaturas independientes, las defiendo como no se imaginan porque creo que el derecho lo tenemos que tener y eso no significa que no exista gente independiente en los partidos y que no exista gente compitiendo por la vía independiente que no es independiente. Son dos cosas y no podemos confundir y no debemos dejarnos confundir. Y para eso es el ejercicio que tenemos que hacer como individuos a la hora de votar. Competir por la vía independiente es un derecho. Eso no te hace ni de un tipo ni de otro. Y voy a la tercera, que aquí, como dice Paco, donde firmo yo lo pongo al revés. Es cuidado también, es nomás como una alerta. Ahora resulta que le queremos cobrar al gobierno entrante por ser un gobierno que llega legítimo, que llega por la vía, que llega con una aprobación, o sea, es con un empuje y con estos vientos de los que me encanta que hablaba ahorita Paco Ignacio, donde dice, ¿sí?, soplan tiempos de libertad. También no le podemos, y esta es cuestión mía, querer que nos resuelva todo lo que no se resolvió en este país por no sé cuánto tiempo, porque entonces vienen ahora sí las desilusiones. Queremos que, y esto no quiero decir con esto, que no le debemos a tu madre, que no le debemos a doña Rosario, el hecho de poder de que fue la mujer, la primera mujer o la primera, yo creo que le dio voz a esta parte de los desaparecidos y que nos hizo entender el dolor que sufre quienes muchas veces han sido insensibles a estos temas. Pero también yo lo pongo de otra manera, es ahora porque lo veo todos los días en las redes sociales, queremos que resuelvan todo lo que no se resolvió en este país. Estuve el otro día en un evento de Pemex, y decía el de Pemex, se paró alguien y dijo, yo tengo 20 años como eventual y quiero que llegue este gobierno para que me den la plaza. Y le digo, perdón, o sea, si ya estuviste, vaya, ¿sí? No podemos pedir y exigir, y eso no quiere decir que aquí cada quien, pero es no podemos quererle cargar la mano para que se recupere todo lo que no se hizo en no sé cuánto tiempo. Es el inicio de una ruta que habremos de caminar juntos y que la habremos de ir trazando, pero no podemos pedir tampoco que en 6 años se resuelva lo que este país ha callado, ha ocultado, ha tapado, ¿no?, por no sé cuántos años. Yo le añadiría una cosa que dice Tatiana, que es todavía más divertida. No podemos pedir, no podemos juzgar los actos de gobierno de un gobierno que todavía no ha empezado a gobernar. Y ya hay una oleada de decir, ven, ahí está nada, no ha empezado a gobernar, dejen que empiece a gobernar y juzguemos por los actos, ¿no? Y propongamos, impulsemos y apretemos, pero de entrada, dejen que empiece a gobernar, yo diría. Eh,
Buenos días. Antes que nada, muy agradable la plática que han tenido. Mi nombre es Ulises Rivera, soy ingeniero y estoy estudiando una maestría en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Me gustaría preguntarles algo que dentro de la plática ha salido a relucir, citando un poco a lo que dijo Paco Taibo. Un funcionario intachable e incorruptible. Creo que ya han dado a relucir unas cuantas acciones, sobre todo con lo del tope salarial, que decía Andrés Manuel, nadie puede ganar más que el presidente. ¿Qué es lo que tiene que hacer o ser un servidor público? Porque el servidor público en teoría está para nosotros. Y pareciera que hasta ahorita el servidor público era una persona privilegiada de estar cobrando en el gobierno. Eso es hasta lo que ahorita hemos conocido. Para Morena, para todos los que van a estar en el nuevo gobierno, ¿qué implica el servicio público? Para ustedes, la cuarta transformación en el servicio público, ¿qué implicaciones debe de tener? Y pues bueno, obviamente que nosotros lo queremos conocer. Esa es mi pregunta. Hijo de la guayaba. Que sean inoxidables, compañeros. Es un nuevo concepto que no hemos introducido en este debate. Necesitamos servidores públicos inoxidables. O sea, que soporten la cantidad de mierda que está ahí establecida, de negociados turbios, de burocracia que tienes que destruir. Hay 400,000 burócratas, de los cuales la mitad han estado en enjuagues, en negocios extraños. Tienes que deshacer todo este entramado. Entonces, la condición de inoxidable se vuelve importante. Yo la valoraría. Incorruptibles, desde luego. Es condición esencial. Sí. Y sobre todo, con sentido del humor, porque si no va a estar de la chingada la cosa. Piensen que el tamaño de las dimensiones de la recomposición del servicio público, que como tú dices, no sirve, sino se sienten que el pueblo les sirve a ellos. Tienes que invertir y introducir la idea del servicio, ¿no? Tienes que descorromper, desarticular. Ayer estaban contando una historia muy divertida, que era cómo hay servidores públicos del viejo régimen que todavía perdura, no se les olvide que todavía perdura, no se han ido. Que están cambiando de lugar para que la fama que tienen no los condene, y están cambiando de instituciones. Se van de gobernación a agua potable, y moviéndose en paralelo para llegar sin huella del delito. Va a ser complicadísimo, complicadísimo, y necesita la denuncia ciudadana. Sin denuncia ciudadana va a estar imposible. Tú llegas a un aparato y dices, ¿quién es quién? Puedes detectar, puedes ver números, pero las auditorías y las fiscalizaciones no te muestran la profundidad de los fenómenos de la corrupción. Muchas veces están también encubiertos, o la ineptitud, ¿sí? Entonces necesitas que te cuente la gente, que presione debajo, para que funcione la dialéctica gobernador-servidor-pueblo. Y respecto al salario, no, esto es de rigor. Hay que bajar los salarios del alto funcionariado, sobre todo por una cosa, para que no se construya una dinámica neoliberal de el dinero es el que da. Y aquí el dinero no es el que da, es la voluntad de servir al pueblo. Si esa no es la motivación esencial y es un salario alto, lo mismo te lo paga como director de prisiones, abusados. Hay que desmonetarizar el servicio público en el sentido ideológico. ¿Sí? Andrés vive en condiciones de medianía republicana, muy humilde, y el ejemplo está toda madre. No, una vez resueltos los básicos, no necesitas tener 3 choferes, un comedor privado, y además choferes que se dedican a llevar a tus niños a la escuela. Ya basta, ¿no? Del abuso del poder. ¿Sí? Y guarda portafolios y carga nalgas. Los carganalgas son muy importantes, son los que van atrás de los funcionarios impidiendo que se caigan cuando están borrachos.
sentido del humor, sobre todo una izquierda sin sentido del humor no es izquierda, coño, es derecha. Yo le agregaría varias cosas. Yo le agregaría varias cosas al comentario o algo. Primero es, y yo creo que es algo bien interesante o bien importante que empecemos a distinguir otra vez, porque en este analfabetismo funcional de que nos hablaba Paco Ignacio, existe también el analfabetismo funcional en términos de comprender qué le toca a quién. Y cuando digo a los niveles de gobierno, ¿no? Hacemos generalizaciones y yo sí creo que hay funcionarios que saben lo que es el servicio público. Son los menos, pero saben. Y han hecho un esfuerzo y se la juegan cotidianamente para servir y los generalizamos y entonces mandamos toda la maíz. ¿Por qué? Porque entonces les quitamos la posibilidad de tener el incentivo de seguir sirviendo. Y entonces creo que las generalizaciones no funcionan, hay que ver qué le toca al poder municipal, al poder estatal y al poder federal, porque luego le andamos cargando o exigiendo lo que no le toca a uno y otro. Y esto lo dejo simplemente porque creo que vale la pena que vayamos a la revisión básica de qué le toca a quién y no le estemos exigiendo luego lo que no le toca a cada quien. La denuncia, evidentemente, y es no confundir denuncia con linchamiento. Y esto es bien importante. Hoy en día, les digo, se ha vuelto, y benditas redes sociales, sí, pero también es cuidado con el linchamiento. Porque hemos convertido y entendido, o en general algunos piensan, que cualquier cosa, y confundimos lo que es una denuncia con una cosa. Y voy a poner el ejemplo porque me pasó y lo puedo platicar porque a mí, la verdad, me vale gorro esta parte. ¿Sí? Yo les digo, yo trabajé en la iniciativa privada, he trabajado en la vida pública, mis padres tuvieron la posibilidad y me dieron muchas facilidades que la mayoría de los mexicanos no han tenido y yo salí en la campaña con un reloj que mi marido me regaló. Y me andaban linchando ahora, pero ahora resulta que tengo que fingir ser lo que no soy para poder no ser linchada. Y a eso voy con la diferencia de no confundir linchamiento con denuncia. Y pongo un ejemplo muy, muy, muy visual de las cosas, pero a veces nos equivocamos. Y podemos, ahí voy, ¿sí? Y podemos entender o podemos querer a veces entre la frustración de que no se nos resuelve algo que se nos tiene que resolver. Y entonces entramos en esta parte del linchamiento. Entonces, nomás los invito a que sin dejar de la denuncia, sin dejar de ser ciudadanos demandantes, exigentes, y que el servidor público entienda que le pagas y que le pagamos. O sea, yo aquí en este momento como diputada, a mí me pagan, que a veces me dicen, gracias por venir, y yo les digo, no me agradezca que vine, estoy cumpliendo lo que me toca porque usted me paga. Empezar a cambiar eso, más no volverlo en linchamiento. Y simplemente lo dejo como un acotamiento. Y no muy sé importante. Si sí, nada más para sumar, ¿sí? Porque... Sí, muy importante. Sí, no hay que confundir la crítica con la calumnia, no hay que confundirla. La calumnia además es muy barata, muy fácil, pero es una enfermedad que hay que dejársela al enemigo. Ellos calumnian porque moralmente no valen para nada. Pero no debemos sumarnos al proceso de la calumnia. Yo nada más les quiero compartir que me consta que la lucha contra la corrupción y por la austeridad va en serio porque, pues... ¿Cómo sabes? resulta que en casa tenemos una futura secretaria de Función Pública, Irmerene Sandoval, la ubicarán. Yo soy su esposo, digámoslo así. Se llama Príncipe así Consorte. Veo todos los días... Como ella ya está viendo lo que hay en el gobierno, lo complicado que es y el gran reto que va a ser limpiar el gobierno federal, y además me consta la absoluta voluntad y decisión del presidente electo de llegar al fondo en este tema. La verdad es que hay una increíble cantidad de derroche. Tanto en los altos salarios como con la creación de plazas por todos lados. Ella misma está redactando ahorita, en coordinación con el presidente electo y los otros colegas, la ley de austeridad, ¿no? Pronto habrá no solamente los 50 puntos, sino una ley de austeridad
de austeridad republicana, porque tenemos que evitar confundir eso con la austeridad neoliberal, porque durante muchos tiempos nos han vendido la idea de la austeridad neoliberal, pero esa austeridad neoliberal es la austeridad en los programas sociales, en el gasto público, y esta austeridad republicana es precisamente para poder gastar más, no menos, en la población, ¿no? Más becas, más universidades, más atención a la salud. Entonces, sí, ¿alguien aquí gana 108 mil pesos al mes? Algunos por ahí, quizás. La verdad es que es más que suficiente para un alto funcionario. Y aquí lo bonito es que también se van a aumentar los salarios de abajo. El señor preguntaba más bien algo muy concreto, que es sobre el perfil, ¿no?, del nuevo funcionario público. Yo creo que esto es muy importante, la mística de la Cuarta Transformación, porque si yo creo que más que ideología, lo que tenemos es mística. Falta elaborarlo, teorizarlo, trabajarlo. De parte de Andrés, él ya nombró una comisión incluso para la elaboración de una cartilla moral, ¿no?, actualizando y modernizando este concepto y generando uno nuevo para estos tiempos. Ahí está José Agustín Ortiz Pinquetti, está Enrique Galván, está Verónica Velasco y Jesús Ramírez, ¿no? Y por otro lado, también en Morena, no hemos hablado del tema, pero Paco todavía va a seguir, ha sido de los grandes impulsores de esa iniciativa y va a seguir. Lo que lo encabeza es Rafael Barajas, el Fisgón, yo estoy y otros, y les invitamos todos aquí a participar. Se va a formar un instituto de formación política de Morena, que existe, pero formalmente se constituye en enero, en que incluso la mitad del presupuesto de Morena se va a dedicar a formación política. Y esa es formación en la historia de México, discusiones y debates ideológicos, pero también es esta de abordar y construir juntos esa mística de ser de Morena, que no puede ser solamente del partido, sino que los gobiernos de Morena también tienen que responder a esa exigencia ciudadana y ese principio absoluto de ética, de respeto al pueblo y de justicia. Así que bueno, vamos a la otra pregunta, si quieren. Bueno. Yo entendí el nosotros en el sentido de aportar, en el sentido de donde estás, aportar, dar. Uh-huh. Y en la referencia de, yo mi oficio es maestro de escuela pública, y en el primer término decir, sembrando vida, para mí hay una universidad de la vida y una universidad del crimen. Si tú das a un joven para estudiar, das camino, das medio, eliminas la posibilidad de que cuando tú crezcas o tu hermano, tu hijo, tal, sea víctima por menos de un peso, se le segue la vida. El aportar, la generosidad, la solidaridad, la educación, se puede escalar desde la escuela, sembrando vida, no en un monocultivo, sino generando en verdad educación, huertos, sembrar de árboles de la región, generando ese sentido. Gracias. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es otra manera de ver el nosotros, que me encanta que la sumas y nos la compartas, porque el trabajo que haces es maravilloso y es el trabajo de la siembra que nos tiene aquí a nosotros. Yo creo que si no hubiéramos tenido un maestro como tú, no estaríamos aquí hoy. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes. Buenos días, Nicolás Villarreal. Soy maestro en una secundaria nocturna, maestro en CONALEP, maestro federal también en secundaria matutina. Paco, felicidades, que vas al Fondo de Cultura Económica. Y te lo digo felicidades porque ahorita mis papás que estaban aquí, gracias a ellos que también son maestros de esta universidad, y papá trabajó en gobierno del estado, me traía tantos libros del Fondo de Cultura Económica que a mí me hicieron
ver el mundo de otra manera. Crecí leyendo a Asimov, crecí leyendo a Salgari, crecí leyendo a muchos, muchos autores. Mi duda que yo tengo, que soy maestro y lo veo diario con los muchachos en los CONALEP, que los veo diario con mis alumnos de las secundarias, que no les gusta leer. El gobierno federal nos quitó todas las bibliotecas. No tenemos bibliotecas que antiguamente las escuelas secundarias o los CONALEP teníamos. Las bibliotecas están en muy bajas condiciones de libros, libros aburridísimos que no te invitan a leer. Ayúdanos. Perdón, ¿tienen malas bibliotecas o no tienen bibliotecas? Ambas cosas. Hay escuelas que tienen bibliotecas, pero muy mala, con muy malos títulos, vaya. ¿En la que tú estás tienen bibliotecas malas o no tienen bibliotecas? En dos escuelas que estoy, por ejemplo, en la nocturna no existe una biblioteca. Y en lo que es la secundaria matutina federal, sí existe la biblioteca, pero son libros que, por ejemplo, tienen libros muy, muy, muy obsoletos, que ya no son atractivos para los adolescentes. ¿Tienes manera de llegar a la Ciudad de México con una camioneta y te doy las dos? La Brigada para la Libertad te da dos bibliotecas mañana. Mira, ¿qué te parece si me pongo de acuerdo con Tatiana? Yo soy de aquí de Monterrey. Nos ponemos de acuerdo con Tatiana. Vamos a volver a Tatiana, diputada transportista. Sí, 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 diputada que el dinero de los diputados sirva para algo. Y aquí yo me comprometo, digo, porque, ahí mira, en mi oficina yo soy para miembro, que lo trasladen. Va. Yo soy, aparte de todo lo que te platiqué, yo soy miembro fundador también de Morena, igual que Rosario. Nosotros creamos el partido, o votamos para votar el partido en el 2012. Vale. Entonces, al final de cuentas, tengo yo contactos por parte de Morena, por ejemplo. Si ustedes resuelven el problema del transporte, sí, todos los que quieran una biblioteca, pasan el papelito, explican de qué tipo de comunidad están hablando, pasan el papelito, y si tienen manera. El problema es que la brigada no tiene dinero para enviar libros y transportarlos. Está muy fácil, Paco. Aquí vamos a hacer el dinero, los diputados sirva para algo. A nosotros nos dan recursos para apoyar en cierta manera. Tenemos una oficina de una casa, Espacio Ciudadano, está en Avenida San Pedro. Si me das yo no me sé el teléfono, pero si me das ahí, yo les doy el teléfono y ahí el que quiere, y podemos hacer un tráiler, o sea, para que venga el tráiler y se traiga a todos y ahí van y recogen sus libros. ¿Sí? Gracias. Y otra vez, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es darle vuelta al dinero que es de ustedes. Y nada más algo, nada más así para terminar, que decían de los funcionarios, que los funcionarios, la manera, por ejemplo, nosotros somos funcionarios federales, porque al final de cuentas yo soy un funcionario federal, ganamos tan poco dinero y nosotros no estamos viendo cómo sacar dinero por otro lado en el aspecto de corrupción. Sí se puede ser un funcionario federal sin el hambre de querer ganar dinero. Los maestros estamos día y noche, por ejemplo en mi caso, siendo psicólogos, siendo doctor corazón con los muchachos, siendo papás, siendo doctores, siendo todo por un mísero sueldo. Entonces, el funcionario, como lo he oído, si no quieres trabajar por el país, por el ciudadano, ni entres. Así es la verdad. Muchas gracias. No. En primer lugar, felicitar a los organizadores por ponernos aquí a estos personajes para que nos expliquen, Héctor, lo que es la cuarta transformación. Gracias, Héctor. Una felicitación. Ahora bien. Compañeros. Bien. Hay algo importante que seguramente todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo. La educación es una palanca fundamental del desarrollo de los pueblos. Esto es algo importante y ustedes, los que están al frente de este coloquio, saben perfectamente que la educación para el país es algo sumamente importante. Así que, una reflexión sobre esto. Los maestros de Guerrero, de Michoacán y Yucatán, con los que tuve contacto hace 15 días y hace una semana, todos ellos están interesados en cómo se va a llevar a cabo esa promesa que lo vimos en televisión frente a Peña Nieto, donde el presidente electo dijo se va a clausurar la reforma educativa.
Ellos, los maestros de base, los maestros de primaria, secundaria y media superior, están interesados en saber cómo se va a llevar a cabo. Y aquí una felicitación a la recientemente nombrada vicecoordinadora de Morena. ¿Por qué razón? Pregunto, ¿cuáles son las etapas? Si bien es cierto, es todo un proceso, pero ¿cuáles son las etapas? Porque no se ha visto hasta este momento una propuesta en firme de cómo se van a llevar a cabo en el Congreso de la Unión. Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Senadores se acaban de nombrar las 9 asuntos que se tratan de resolver y no aparece la reforma educativa. No, porque ¿qué sucedió? No, ¿qué sucedió esta semana? Ayer, precisamente, dijo el Instituto Nacional para la Evaluación que la evaluación sigue adelante porque es la ley. Bien, esa es la primera pregunta. Segunda, estos maestros con los que estuve son maestros de educación indígena, Taibo II. Algo muy importante que ellos mencionan es libros que son en lenguas indígenas, Sotocus. Algo que es importante, esto con la Comisión Nacional de los Libros de Texto, pero valdría la pena hacer desde el Fondo de Cultura Económica un esfuerzo, hacerles llegar mejores libros, pero también en lenguas indígenas, o hacer un esfuerzo para que esta parte editorial se dedicara también a los pueblos indígenas. Y algo muy importante que es la parte presupuestal, se quejaban de que toda esa propuesta sumamente importante que se llama para atender a los niños migrantes de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, que van a Sinaloa, van a Baja California, el presupuesto fue eliminado en los últimos 3 presupuestos fiscales. Desde 2015 prácticamente fue eliminado para los niños que son migrantes. Esto, licenciada Tatiana, es algo sumamente importante. Sabemos que como vicecoordinador usted va a tener la oportunidad de revisar los presupuestos que se van a autorizar para educación. Y esta parte es sumamente importante. Por otro lado, los de media superior, y esto es una reflexión para Ackerman, están interesados en qué va a ser estas 100 universidades, nuevas universidades, ¿dónde van a ubicar? Porque los de Tlapa Guerrero decían, oye, que se ubiquen una en Tlapa, ¿verdad? Los de Michoacán decían que en la parte donde se habla zapoteco, ahí querían una universidad. Y los de Yucatán quieren una universidad, pero con el enfoque bilingüe, bicultural. Y les preocupó el hecho de que San Moctezuma dijo, no son universidades, son escuelas. Puso el ejemplo de turismo, en el caso de la parte. Quisiera que nos explicaran en qué consiste. Uno, la parte de reforma educativa, cuáles son las etapas. Sabemos que no es fácil, porque se tiene que aprobar a nivel nacional y luego en los congresos. Apoyo para las comunidades editorial. Y tercero, que nos explique en qué consisten estas 100 universidades que nos interesan, no nada más a esas localidades, sino también a Nuevo León. Gracias. Oiga, nomás usted quiso hacer paquete de 3 en 1, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a darle aquí. Le digo primero, la reforma educativa se va cancelar, eso es lo que dijo Andrés Manuel, y se cancela. O sea, hay un proceso propiamente para que entre en la propia Cámara de Diputados, o no sé si lo va a hacer decreto, no sé, pero se va a cancelar y se inicia el proceso de recomposición de la propia nueva reforma educativa a partir de la participación de padres de familia, de los propios legisladores, docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, y nomás es, como dijo, Andrés no ha llegado, espérese tantito, ¿no? Esa es una. Dos, el tema de la evaluación con la nueva reforma educativa va a existir, no es una eliminación. ¿Cuál es la propuesta? La evaluación se regionalizará para no hacer evaluaciones estandarizadas donde yo no puedo evaluar a todos de la misma manera cuando las condiciones son distintas en cada una de las regiones del país. Y también los medios para la propia evaluación también se manejarán de manera distinta porque las circunstancias de cada una de las regiones del país y de con lo que se cuenta en cada una de las regiones es diferente. Esa es una. Me llevo la parte esta de lo que dice usted, de incluir y ver qué pasó con este presupuesto para la parte de migrantes. Y voy al tema de la agenda. Es otra vez importante saber, no es magia, entra una iniciativa
acabamos de conformar las comisiones en el Congreso, el Senado ya había terminado, en el Congreso se acaban de terminar de aprobar, se están instalando y podremos empezar a trabajar en una semana más para la aprobación propia de las cosas. Le leo a usted los 11 puntos en los cuales hubo compromiso legislativo durante la campaña y las cosas que se comprometieron no solamente el presidente electo, sino diputados de Morena. Bajar sueldos y privilegios a través de una reforma, ya se presentó la reforma y debe estar ya en el proceso propio para su aprobación a partir de que ya están instaladas las comisiones. El tema de separar la seguridad pública de gobernación, que es también algo que vendrá en la reforma al organigrama o a la parte de cómo va a funcionar el propio gobierno, que vienen muchas en esa. La eliminación del fuero, ya se presentó la iniciativa, habrá otra vez de seguir su cauce en términos de primero Cámara de Diputados, senadores, se aprueba y pasa para que el Ejecutivo la publique. Hacer delito grave, la corrupción, robo de gasolina y el fraude, esta todavía no inicia o todavía no se mete la iniciativa. Ley de ingresos y egresos, que habrá de entrar en unas semanas. Reformulación del Estado Mayor, que tiene que ver con que el Estado Mayor se reincorpore, no sé en qué vertientes y cómo, para el Ejército, y esto también se está trabajando aún, no ha entrado todavía. Eliminar el decreto de privatización del agua, una vez que el presidente electo esté en funciones, podrá hacerlo, ahorita no, porque no tiene la validez per se para que esto se lleve a cabo. Está aquí en el octavo punto la derogación de la Ley de Educación Pública, que es lo que usted comenta, hacer que la educación sea gratuita hasta la universidad, es otro de los puntos, no ha entrado todavía, pero entrará. Revocación de mandato, ya se metió la iniciativa, y la disminución del aparato de burocracia en términos del grosor de la burocracia, la ley de autoridad, que viene de la mano con otra. Entonces, estas son las que están como compromiso y, como le digo, es, o sea, tenemos 30, vamos a cumplir 40 días en el Congreso, ¿sí? Despacio que vamos, deprisa. Y nomás antes de darle la palabra a los demás, bueno, ya se fue el maestro, dejo el teléfono de la oficina de nosotros, es el 27 23 29 85 y me quiero aventar un comercial porque luego se me va a olvidar y no me lo aviento. ¿Sí? Quienes tengan interés en participar, en seguir vinculados en este nosotros, y hay muchas maneras de participar, pero es algo que Héctor me ha pedido mucho, que dicen cómo participamos, cómo nos involucramos, hay una página que se llama transición.mx, ahí se está informando de cómo se está llevando esta parte o qué cosas están pasando en la transición, y ahí te puedes registrar para poder ser protagonista en este proceso de cambio y de participación. Hay muchas otras, pero... Y la otra es, no se nos olvide que viene una consulta en la cual ya nos están invitando a participar en 528 municipios del país, del 25 al 28, con respecto a la decisión que habremos de tomar como mexicanos del aeropuerto. Y perdón, pero no quería que se me fuera a olvidar. Ahora sí, te doy la palabra a Paco y a la tú. Mía es muy sencilla, vamos a hacer libros bilingües. Punto, un chingo. No hay nada que discutir, hay que hacerlos, punto. En tantas lenguas como necesitemos realmente, porque tienes problemas divertidos. En la zona maya de Chiapas, tendrías que hacer libros en Tojolabal, en Chol, en al menos 5 subvertientes mayas, no hay un maya estándar. La lengua de contacto es el castilla, entonces quizá vale la pena más hacer libros en castilla, sea eso lo que sea. No, entonces hay que racionalizarlo, punto. Pero vamos a hacerlo, no hay nada que discutir. Se harán. Sobre lo de las universidades, Raquel Sosa es la que va a encabezar esa iniciativa desde la Secretaría de Educación Pública. Es la misma persona que fue Secretaria de Educación con Andrés Manuel en la Ciudad de México, y también fue la coordinadora de la iniciativa de las escuelas universitarias de Morena. Como ustedes saben, así como ahora, la mitad del presupuesto va a cuestiones de educación, formación política, antes la mitad del presupuesto iba a cuestiones de generar y crear escuelas universitarias, ¿no? El dinero de Morena, Sí, del dinero de Morena. Bueno, los depósitos, para tampoco generar
confusiones, los fideicomisos, casos no fueron donaciones directas de los diputados y senadores y todos los funcionarios públicos electos de Morena, donaban la mitad de su salario a estas escuelas. Yo tengo un conocimiento más íntimo con la Escuela de Derecho, que se hizo en el centro de la Ciudad de México y que fue la primera que logró incluso su reboy y su validez oficial, y en un año vamos a empezar a titular los primeros egresados en Derecho de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, creada por Morena. No es una escuela de Morena, es una asociación civil, pero financiado por recursos del partido. Entonces, estas escuelas, ya existe una veintena en el país, van a ser incorporados a la Secretaría de Educación Pública y se van a crear otros 80 y tantos, por lo menos se habla de 100 en un sistema universitario Benito Juárez. La rectora de ese sistema es Raquel Sosa, será Raquel Sosa, y las otras serán escuelas, como bien dices, serán como facultades, ¿no? Cada unidades educativas, cada uno tendrá su especialidad. No tiene sentido crear una universidad con 27 facultades en cada pueblo de México, ¿no? Cada uno tiene su especialidad, y si no te toca tu especialidad donde estás, pues ahí te podrás movilizarte, pero la idea es cubrir y responder a la necesidad y la demanda social de acceso a la educación superior. Hacer realidad esa promesa y ese derecho constitucional a que todos los jóvenes que quieran estudiar a nivel universitario lo pueden hacer, que no dependa de un examen de admisión. Los exámenes se seguirán aplicando, cada escuela, la UNAM, si tendrá su autonomía, si quieren hacer su examen lo pueden hacer, aquí la universidad también, eso depende de cada universidad de manera autónoma, pero el Estado mexicano tiene que garantizar el derecho a la educación para quienes quieren estudiar su licenciatura. Entonces, eso es un compromiso claro, y por medio de esta red de universidades se va a intentar responder a esa demanda, ¿no? Buenas tardes a ustedes tres. Para mí es un honor dirigirme a tres personas con muchos logros, con la diputada federal y compañía realmente. Mi nombre es Marco Antonio, tengo 19 años y estudio actualmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en la Licenciatura de Relaciones Internacionales, y en un futuro espero estudiar la maestría en Ciencia Política. Primero quiero compartirles que la política es algo que a mí me tiene enamorado. A mí desde niño me ha encantado la política, y en un futuro, desde mi municipio y en un futuro, si Dios quiere, quiero ejercer mi carrera política. No tengo nada en contra de ningún partido político, todos me encanta, la verdad, es algo... ¿En serio te encantan todos los partidos políticos? ¿El verde? No sus ideologías, pero simple y sencillamente estás ejerciendo política y es algo que a mí me gusta bastante. ¿Pero te encantan todos los partidos políticos? Ah, no. Te desataste, colega. Reformula rápidamente. Bueno, y tengo dos preguntas. La primera es, hablaba al principio Tatiana Clouter sobre la participación ciudadana. Eso es algo que a mí me interesa y me preocupa bastante, porque aunque AMLO tuvo más de 10 millones de votos. 30 millones, sí. 30 millones, muy bien. Entonces, no nos quites uno. No todos los ciudadanos salieron a votar, aún falta mucha cantidad de mexicanos que salgan a votar. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿de qué manera piensan aumentar el interés de los ciudadanos hacia la política, hacia salir a votar? Porque lamentablemente ya no confían en los políticos, en senadores, diputados, a presidentes municipales también. Y la segunda pregunta es, ¿cómo Morena en 4 años pudo lograr el máximo poder político de lo que el PT no logró hacer? Muchas gracias. Primero el piensan, la primera invitación es otra vez, hablar del nosotros es quitar el piensan, porque no es una tarea de nosotros. De nosotros los que estamos aquí arriba. Esta tarea de cómo voy a enamorar a que más gente empiece a participar es qué voy a hacer yo en lo individual. Yo te puedo platicar mi experiencia y yo te digo por qué le entré yo a esto, porque no me gusta quejarme y me gusta participar y me gusta que en lugar de quejarme hago cosas para que las cosas sucedan hacia donde yo quiero que sucedan. ¿Cómo? Pues haciéndolas. Entonces yo me metí y dije, voy a dirigir la campaña, me invitaron y me metí a esto porque no me quería quejar. Entonces aquí es, ¿qué vas a hacer tú
con mucha gente más para hacer que más gente quiera participar e involucrarse. Porque para acá es muy cómodo, ¿sí? Yo ya te digo, yo ya te puedo, me puedo hacer una lista de cosas que hago. La otra que tiene que ver con esto que hablamos de la cuarta transformación, ¿quiénes vamos a ser como servidores públicos, como ciudadanos, como cada lugar donde estamos, para volver a hacer que creamos en que este camino es el que queremos construir y que vale la pena invertirse en él? Y cuando digo invertirse en él, es en lo que quieras. Es decir, ¿cómo voy a hacer para que en mi municipio mi regidor haga y pueda estar rindiendo cuentas y esté haciendo que el dinero que pagamos, los impuestos, se reditúe en beneficio de mi colonia? O sea, es seguimiento, es acompañamiento, es exigencia, es cada quien va a tener que hacer, y esa es parte de la cuarta transformación. Es como regresarnos a la primera pregunta que estuvimos queriendo encontrar una respuesta. Y requerimos volver a hacer que sea decente y que sea algo que queremos y aspirar el servicio público. ¿Por qué? Porque lo hemos desprestigiado como comunidad, como actores o como espectadores. Porque el haber sido espectadores sin involucrarnos permitió que estos barbajanes se volvieran en todo lo que se volvieron y que se desincentivara el hecho de que la gente quiera participar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues esto. Estamos haciendo que la gente vuelva a creer, estamos haciendo una manera de hacer política distinta para que volvamos a creer y motivar a que el día de mañana, en lugar de que sean la participación de 40, 45, 50% de la gente votando, que crezca al 60 y luego al 65. Pero esto se construye día a día y no solamente diciendo qué van a hacer ustedes, qué vamos a hacer para que la gente quiera participar. El logro de Morena es espectacular, ¿eh? Si te interesa estudiar y conocer los partidos políticos, yo creo que justamente en este contexto internacional, ningún partido ha logrado lo que logró Morena. Aparecer un año y cuatro años después, tener 30 millones de votos. En España hay un partido muy interesante, muy pujante, que se llama Podemos, que se creó hace 6-7 años, ¿no, Paco? Menos, bueno, más o menos lo mismo que Morena, y en la última elección recibieron 21%, están muy contentos, van avanzando, incluso están ya formando parte del gobierno, pero tienes al Partido Socialista en el poder, el presidente, el primer ministro ahí es Pedro Sánchez, que viene del PRD de España. Entonces, es como si Morena estuviera apoyando allá a Jesús Zambrano, si quieres. No, voy a tener pesadillas, no hagas eso. Aquí tenemos, logramos lo que se planteaba en España, era el famoso sorpaso, ¿no? Que este nuevo partido, la nueva izquierda, rebasara a la vieja izquierda. Esto no se ha logrado todavía en España, espero que pronto. En México lo logramos así en cuatro años. El PRD, ¿saben qué porcentaje de votación recibió en la elección presidencial el PRD? 3%. Es 3% la votación. Es mucho, no es merecen mucho. Más del 1. Recibió 3% el PRD. O sea, habla muy bien de nuestra cultura política en México. Habla muy bien de nuestra capacidad de flexibilidad, de adaptarse ideológicamente a los tiempos. Pero sí es un partido que de repente creció. Ya vamos a acabar. ¿Ya va a fumar? Ya va a acabar. Aguántate. Termina rápido. Ya. Acabamos. Espérate, Paco. Vamos a fumar. Entonces, ya vamos a acabar. Sí. Entonces, lo que se logra con Morena es una cosa increíble. Pero sí es como un adolescente que ya creció, ¿no? Pero que no tiene la capacidad de conocimiento para manejar esas responsabilidades. Es como un poder bebé a manejar un tráiler, ¿no? O sea, ya tienes el poder, pero no tienes. Entonces, es muy importante que tú y que los jóvenes participen, que le entren a Morena, que participen en este Instituto de Formación Política que no ha creado ningún partido en la historia de México, quizás del mundo, eso de poner tanta énfasis en la formación política, precisamente para asegurar que esto no sea solamente una explosión coyuntural, sino que sea realmente la construcción de una nueva república, ¿no? Pues vamos a cortar, ¿sí? Nadie puede simular que es inteligente durante más de una hora y media. Ya, sí, vamos ya cumplimos.
Todo lo demás es resistencia al castigo. Nos vemos al ratito en la Iguana. Okay, ¿dónde es? En el Café Iguana nos vemos a las 4:30. Sí, en nombre de la universidad les damos las gracias a Tatiana, a Paco, a John, que hayan compartido con nosotros y a todos ustedes por estar aquí compartiendo esta plenaria de la Cuarta Transformación. ¿Va a haber libros? Disculpe. ¿Llenados? Queda una sola pregunta. Libros. Que de verdad allá. Sí gustaría hacerla. ¿Está en tu coche? Sí, si lo permiten. Perdón, déjame hacer una aclaración en corto. A ver, ¿tienes que aclarar algo? No, preguntábamos, la Brigada para la Libertad mandó libros míos a un tercio de lo que cuestan normalmente. A ver. ¿Pero están escondidos en el coche de Héctor? Pues, okay. A la salida va a haber venta de libros de Paco y Paco va a firmarlos. Sí, firmo todos. Así es, nomás déjenlo. ¿Sí? Vámonos, Paco. Ya. ¿La salida es por allá? Sí. ¿La más cercana es por acá? Sí. Bien, perdón. ¿Sí? Es que... Buenas tardes, mi nombre es Luis Socorro, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Soy venezolano por nacimiento, actualmente resido aquí en México. Y meternos rápidamente en el misticismo y la idiosincrasia de la Cuarta República, esta tendencia de la izquierda, que está muy acelerada actualmente en este siglo XXI, una izquierda cultural, una izquierda de raza, como habla Paco, una izquierda intelectual como la de John Ackerman y Tatiana Cloutier, estás cada vez más acelerado en toda la ciudadanía y en todos los pensamientos de todos los ciudadanos. Pero esta pregunta va directamente al doctor Ackerman. Doctor, usted que ha conocido todos los pensamientos, ha estudiado a la izquierda en toda la región, ¿considera que esa tendencia que está en la actualidad es la necesaria que México necesita, esa tendencia de nacionalismo, esa tendencia a velar por lo interno y no asegurar lo externo, que ese asistencialismo no se puede volver dependencia y que esa dependencia y todos los planes que se están poniendo no van a terminar siendo más que todo como contraproducente? Entonces, ¿es lo que verdaderamente la ciudadanía mexicana necesita? ¿Quieres que te firmemos? Respondo rápido porque ya vamos a terminar. Te firmamos garantías. Ajá. Te garantizamos que los aquí presentes no nos vamos a quebrar. Pero te garantizamos que el conjunto del proceso no tenga errores, retrocesos, fallas. Te garantizamos que la victoria nos espera al final del camino luminosa con alitas de ángeles para abrazarnos. No te podemos garantizar nada. Lo único que te podemos garantizar es el derecho a luchar. Y la vocación que hoy tenemos de que luchemos juntos. Y esa es la única garantía. Y además, otra cosa más, ninguna de las, o sea, perdón, ¿de dónde estás hablando del asistencialismo? ¿Son inversiones otra vez? ¿Es una manera de ver las cosas? O sea, vemos el mundo a partir de lo que hemos vivido y tú ya traes, entendiblemente, no lo quiero ni siquiera sojuzgar, ni mucho menos, pero vienes predispuesto a una cosa. Yo te diría, si yo viera que estamos aquí regalando el dinero, o sea, para mí, el darle una beca a un joven es apostar a la inversión. Yo tuve el privilegio de que me pudieron pagar la educación y tuve el acceso a los mejores lugares para educarme, pero no es lo que tiene la mayoría de los mexicanos. Y si lo que yo puedo hacer para que la mayoría de los mexicanos tenga acceso a una educación, lo voy a hacer y eso no es asistencialismo, eso es inversión. Cada beca es inversión para que exista un mejor futuro, no es asistencialismo. Y si eso lo traduces tú como asistencialismo, entonces voy a ser asistencialista. Le respondo directo a la pregunta ideológica que estabas haciendo. Yo creo que en México tenemos un sincretismo ideológico fascinante, fascinante, y que va hasta el siglo XIX. Viene nuestra propia constitución. Y viene con lo que hemos construido a partir de una síntesis realmente único en el mundo de principios democráticos liberales y principios muy radicales también a favor de la igualdad, la justicia.
Yo creo que hoy, en este colapso internacional de las ideologías y de los sistemas, es justamente el momento al renacimiento de ese sincretismo ideológico, social, liberal, como quieras llamarlo, la verdadera tercera vía. Esa tercera vía de los 90 era una farsa, una cara bonita a un capitalismo neoliberal rapaz. Esta verdadera tercera vía, con un gran compromiso social y justiciera, y también con un enorme respeto a las libertades y la democracia, es lo que estamos viviendo hoy y lo que tenemos la oportunidad ahora con Andrés Manuel a vivir todos nosotros. Entonces, sí, yo creo que lo que propone Andrés Manuel es lo que necesitamos, y además es lo que tenemos.